Morning, 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 morning. Dario, ¿cómo estás? Okay, let's wait for more students to log in. Okay, thank you for coming. Thank you. Buenos días, profe. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Wait for more students to log in. Okay. Buenos días, profesor. Good morning, please. Hi. Good morning, good morning. Where are you? Turn your camera on. Your cameras, plural. Okay, let's begin. Gracias a su tutora, pues, hemos podido reunirnos hoy, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean sus promedios, sus notas de primer parcial, segundo parcial y examen, ¿verdad? Hay muchas novedades. Hay muchas novedades, ¿verdad? Vamos a ver qué ha pasado. Un ratito, déjame configurar algo. Ya. Listo. A ver. Octavo, ¿no? Bien, aquí ustedes pueden ver la pantalla, ¿no? Ok. Ya tenemos aquí una novedad. Dos novedades. Ana Luisa Bonilla Anderson no tiene primer parcial, segundo parcial, ni examen. Bajaña Correa Dani, igual caso, ¿no? Primer parcial, segundo parcial y examen. Me imagino que no tienen libro todavía, porque los que no tienen libro están en esta situación. Profesor Dani Bajaña ya no está. ¿Ya no está Dani? Sí, no está en la escuela. Ya fue a otro colegio, profe. Ah, ya mejor. Entonces hay que... Gracias por la información. Hay que tacharlo, ¿no? Dani Bajaña. Perfecto. Entonces, me preocupa Ana Luisa Bonilla Anderson. Si usted es compañera, compañero, pues dígale, ¿no? Que se comunique conmigo. Sí. ¿Sí? Listo. Si está en la sesión, me avisa, ¿no? A ver, seguimos. Tenemos un caso de Freire Zambrano Noelia. No ha hecho examen. ¿Verdad? Para el caso de aquellos estudiantes que no pudieron hacer examen, no vieron el comunicado que se les mandó a través del EducaLinks, a través de la agenda semanal. Acuérdense que en la agenda semanal ahí se detalla puntualmente lo que el maestro va a hacer en la semana. Entonces, algunas mamitas me decían, ¿qué hay que hacer, profesor, para el examen? Imagínense. Entonces, no leen, tienen que leer. Les invito a leer la agenda semanal. Estuvo por dos semanas para... que el estudiante y el representante pueda ver, ¿no?, cómo se va a canalizar el examen de inglés. No era proyecto, acuérdense. Una mamita me dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué video que hay que hacer para el examen de inglés? No había nada que hacer de video. Listo. Galárraga, Mendoza, Shirley, también está en esta misma situación. Ya les voy a decir qué es lo que van a hacer aquellos cadetes que no hicieron examen. Por algo motivo. León Gutiérrez Paul. Aquí, en el caso de él, pues compró ya el libro tardísimo, y solamente alcanzó a hacer el examen. Entonces, no tiene nota del primer parcial ni segundo parcial. Me avisa si está en la sala, por favor. León Gutiérrez Paul. No está en la sala. Parece que sí, profe. Parece. Déjame buscar. No está, profe. No ya, entonces, a ver, ¿dónde está León, no? Sí, en este caso, comuníquele, por favor, si usted es amigo o amiga, ¿qué es lo que debe hacer? El primer parcial, segundo parcial, no lo tiene. Entonces, lo que debe hacer es hacer la unidad 1 y 2 de My Study Material. Escuche bien, unidad 1 y 2, My Study Materials. Si él hace hasta el domingo, entonces yo le... Siempre. Escúcheme, yo le puedo... León. Sí.
Entonces, tiene que comunicarle a él, ¿sí? Igual yo le voy a comunicar a la tutora, que haga unidad 1 y 2 de My Study Materials. Entonces, ahí le refleja lo que ha hecho, porque recién también ha comprado el libro. Seguimos. Núñez, igual, Núñez y Ochoa, Génesis, no han hecho el examen. Entonces, ya les voy a decir qué es lo que van a hacer. Este es otro caso distinto, ¿no? ¿Y qué más? Ah, ya nadie más. Ya, para el caso de que los estudiantes, los que no hicieron examen, tienen que enviarle al rectorado la solicitud. Tienen que bajar de la página de EducaLinks, del Liceo Naval, la solicitud al rector, diciendo por qué no pudo hacer el examen. Entonces, tienen que poner todos los justificativos del caso. ¿Por qué el cadete o la cadete no hizo el examen? Justificando, ¿no? ¿Sí? Entonces el rector aprueba o desaprueba. Entonces, si le aprueba, estamos del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Después de la junta de curso, ¿verdad? Va a haber una junta de curso. Después de esa junta de curso, va a haber un horario de exámenes atrasado. Entonces, ahí sí. Pero si no hace la solicitud, aquellos alumnos que no tienen nota de examen se quedan con cero. Entonces, ellos, los que no tienen nota de examen, vuelvo y repito, Freire Zambrano, Noelia, Jiménez, Mendoza, Shirley, Núñez, Barrones, Sol, Ochoa, Alarcón, Génesis, solamente ellos, son cuatro nada más. No lo van a poder hacer. Entonces tienen que hacer la solicitud, bajarla de la página del Liceo Naval y mandársela al señor rector para que él la apruebe, justificando por qué no pudo hacer el examen. ¿Sí? En el otro caso que les mencioné, aquí Ana Luisa Bonilla Anderson, como es la única estudiante que no ha hecho nada, no tiene nota el primero, segundo y tercer parcial. En ese caso, pues, igual ella tendría que hacer la solicitud, ¿verdad? Y hacer el primer parcial, segundo parcial de My Study Materials, unidad 1 y 2. Pero parece que no tiene libro. Al no tener libro, ella no va a poder hacer nada, ¿verdad? Entonces, dígale que por favor se comunique conmigo, a la mamita, al representante, pues, ¿no? Ya listo. Acuérdese, León, Paul, tiene que hacer unidad 1 y 2 de My Study Materials. Ponga mucha atención, cadete. My Study Materials, ¿verdad? Sí, acá también Vázquez Chimbo, Carlet, no tiene nota del primer parcial. Entonces, igual, tiene que hacer My Study Materials. Profe, Scarlett Vázquez ingresó recién, casi hace 2 o 3 meses. Y ahí no sé cómo la ayudarán para hacer el primer parcial. Ya, solamente ella tiene que hacer, en el caso de inglés, específicamente inglés, dígale por favor que haga My Study Materials, unidad 1 y 2 también, pues, ¿no? Porque ya, el primer parcial. Ya, listo. Está conectada por si acaso, Oscar Vázquez. ¿Aquí? ¿Está ahorita? Sí, ahí está ahorita, en la reunión. Ah, ya, Scarlett. Buenos días, profesor. Buenos días, amiguita. ¿Qué pasó aquí? ¿Usted? Profesor, yo en el primer parcial estoy en vespertina. Ya me dijeron que iban a pasar las notas a la matutina. ¿En el primer parcial? Sí. Ya, ¿y cuánto sacó ahí? ¿Usted se recuerda? Porque los maestros mostramos las notas a los estudiantes. En el primer parcial, mi menos ya de saber. Pues. ¿Y quién era su profesor de inglés para comunicarme con él? O con ella, ¿no? ¿Es Carlos? Sí, profesor. ¿Quién era su maestro o maestra de inglés? En la vespertina, ¿no? Ya voy a ver cuál era mi profesora. Ah, profesora, ya, listo. Ya. Sí, es muy importante que se comunique, porque si yo estoy aquí y no me dice nada el cadete involucrado,
o la cadete, imagínense cómo va a saber el maestro. ¿Sí? Ya, listo. Ya, ¿alguien más? ¿Tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Tuvieron cadetes o papitos también que me decían qué hay que hacer el profesor? ¿Qué hay que hacer? Imagínense, si no se conecta, no sabe qué hacer. Pero ni siquiera puede leer la agenda semanal. Shirley. Profesor, ¿por dónde hay que enviar esa solicitud? A ver, Shirley Galárraga. Ah, ya, usted está aquí, pues, mijita, eso. Usted tiene que bajar de la página del Liceo Naval la solicitud. La manda a rectorado o así, a rectorado. Y ellos canalizan. ¿Sí? Dígale también a los demás. Si está aquí la Freire, Noelia, Valentina, mírame si está aquí, por favor. A ver, Scarlett, dígame, Scarlett. Profesor, la profesora de vespertina es la Miss Joana Chávez. Joana Chávez. No, no la conozco. Scarlett, ¿no? Scarlett, usted sí tiene mi contacto, ¿no? Sí. Entonces, por favor, comuníquese con ella. Dele mi contacto y que ella, pues, a su vez me dirija y dirima la nota suya, porque ella sí tiene su registro. Entonces, yo una vez para ponerle inmediatamente lo que sacó con la Miss Johanna, ¿no? Sí, pues. Ok. Sí, inmediatamente hágalo, por favor. Ya listo. ¿Alguien más? Es muy importante que usted se conecte y cumpla con todas las normas, ¿verdad? Usted ya sabe cómo es el procedimiento, la temática de los deberes en la plataforma y de las pruebas en la plataforma, ¿no? Sí, por eso siempre digo, comparta su pantalla. Al no compartir sus pantallas, no tiene el libro. Entonces el maestro no sabe si está trabajando o no está trabajando, ¿sí? Entonces usted tiene que ser responsable, no dejarle todo a su mamá, a su papá. Usted también tiene que ser responsable y comunicarle al maestro, ¿sí?, de esa novedad. No siempre su papito, su mamito va a estar ahí solucionándole el inconveniente que usted pueda tener. Usted ya debe ser responsable también, ¿sí? Porque acuérdese que el maestro no es adivino, o la maestra tampoco es adivina. ¿Qué está pasando con usted? Hay cadetes que son tímidos, que no dicen nada, o no quedan mal. No, ya no tiene que ser así, ¿eh? Tiene que comunicar la situación para poderlo ayudar. Pues si no comunica, imagínense. Listo. Damos terminada la sesión. Gracias por conectarse. Solamente esas novedades, ¿sí? Por favor. Igual voy a subir el video a YouTube, esta sesión, para que todo el mundo lo vea. Aunque lo dudo porque hay cadetes que ni siquiera entran a EducaLinks. Miren el link. Es importante que ustedes entre y observe, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bien. ¿Alguna novedad? Gracias, cadetes. Gracias por su asistencia. Que tengan unas felices vacaciones, ¿no? Nosotros, maestros, seguimos trabajando. La asistencia. Bye, profe. Dígame. Profe, ¿de qué? ¿La semana que viene hay vacaciones? Ahí está. Estamos en vacaciones. Están en vacaciones, mi amor. Lea los comunicados. La semana que viene estamos en vacaciones. Están en vacaciones. Lea los comunicados. ¡Qué lindo! Profesor. Dígame. ¿Cuáles son las notas del quimestre? Ahí están las notas, mío. Acuérdense que tú eres Alessandro Cepeda. Sí. Los parciales son el 80% y el examen es el 20%. De ahí usted saca su promedio. ¿Sí? Listo. En el examen. Bye bye, profe. Hasta luego, pase bien, ¿no? Bye bye. Felicidades. Chao, bro.